No, nos empatan con un gol de otro partido. La verdad que un tiro libre que ahí no podemos hacer mucho. Pero bueno, me quedo con sensaciones de que el equipo intentó, el equipo peleó, el equipo estuvo ahí. Son acciones que es como te dije, son de otro partido y después el partido se abre un poco y tienen otra opción que es la que nos define el marcador, ¿no? Sí, te puedo decir, o sea, si nos vamos a lo espacial, sí, con la entrada de Lucho perdimos un poco de esto que estaban haciendo bien Emi y Ferra, con uno resolver el costado y uno resolver el centro del campo. Creo que con la entrada de Luis, él tiene tendencia a quedarse un poco más pegado a la línea y eso generó un poco más de espacios y que el ancho del campo fuera difícil para Daniel, porque Mancuello lo estaba resolviendo bien, pero bueno, creo que Dani entra bien, Dani entra con bastante flujo de juego, con bastante intención a la hora de meter, pero sí, obviamente sí, nos vamos a jerarquía y a nivel, perdemos un poco porque Mancu te da un flujo, no porque Dani haya entrado mal, pero te da un flujo diferente, te da un control diferente, y bueno, lo de Emi sabemos el buen momento que vive, ¿no? Gracias. Sí, o sea, entiendo tu punto, pero también es fútbol, ellos en cualquier momento te iban a generar opciones, y la verdad es que a pesar de que el segundo tiempo ellos entran un poquito más en control, la sensación estaba de que el partido estaba ahí, ¿no? Ahí, y bueno, este gol sí, pero si no es eso, es un tiro de esquina, y si no es un tiro de esquina, es un saco. O sea, la verdad es que en el fútbol hay muchos factores, y bueno, le tocó a Poncho clavarle en el ángulo, y ahí no hay mucho que hacer. A lo mejor si dejamos seguir la jugada y Poncho lo dejas avanzar, también la pelota la clava en el ángulo, ya sabes, es un factor que es fútbol, y bueno, nos tocó que el partido se abriera en base a ese gol, porque a lo mejor ese gol no cae y el partido lo seguimos controlando a base de nuestro plan, ¿no?